Estoy lista con la zona trending, pero también estoy listísima para no perderme ningún partido el día de hoy. Pero por los momentos, vamos qué es lo que está sucediendo por aquí. Gracias, compañero, por la información. Y bueno, ahora los voy a poner a pensar a todos. A ver, ¿cuál ha sido la mentira más grande que usted le ha dicho a su pareja? ¿Ah? Y yo creo que aquí... una que otra vez alguna mentirita. Esa caja tamaño que está ahí, yo no la compré, no la ordené. No las compras. Exacto. No, esa yo compré. No la ordené. Bueno, ustedes en casa quédense pensando, es un tema que vamos a estar tocando. Realmente les contamos que después de haber anunciado su separación con su esposa Maki, Juan Soler habló sobre la posibilidad de retomar su matrimonio. Miren la nota. Reconciliaciones siempre alegran, ¿no? Uno sabe, mira, que una pareja puede retomar su matrimonio, bueno, da como felicidad, qué bueno por, claro, ellos. Por la familia, seguir como núcleo familiar. Ahora, si hay razones fuertes para continuar el matrimonio, hay personas que quizá han sufrido demasiado y están heridos y quizá es como alargar la agonía, ¿no? En este caso, las razones por las que se separaron aparentemente pues no fueron tan graves. Exacto. Pueden trabajar en familia y qué bueno, me encanta ver a las familias, sí, unidas. Por sus niños. Bueno. Sí, exactamente. Y bueno, hablemos de una familia un poquito, bueno, disfuncional, podría decirse, porque miren, a casi 3 años de la muerte de Juan Gabriel, Iván Aguilera, el heredero universal del cantante, bueno, ha tenido que enfrentarse a defender legalmente hasta 10 demandas, desde impugnaciones al testamento que le dejó el Divo de Juárez hasta reconocimientos de paternidad. Aunque su abogado, Guillermo Pous, confirmó que todos estos procesos los ha ganado. Interpondrán, señores, una demanda a Silvia Urquidi y también a Joaquín Muñoz por señalamientos en contra de Iván Aguilera. Veamos. Parece que los líos legales no van a parar. No, esto está de verdad como de novela. Sí. Es impresionante. Pero bueno, allá donde quiera que esté Juan Gabriel, debe estar muy triste de ver todo lo que está pasando. Vámonos con más de Despierta América, chicos. Aquí estamos con más información, amigas. ¿Listas? Y siempre consintiendo a nuestra gente. Venga, mi dura Jessy, ¿qué nos tienes el día de hoy? Estuvimos de estreno ayer, ¿no? Así es, porque se avecina Gran Hotel. El 17 de junio estrena esta serie por ABC. Y anoche se reunieron todos los del elenco, incluyendo a Longoria, Roselyn Sánchez. Y bueno, quiero que veas todo lo que sucedió en este gran evento aquí en la ciudad de Miami. ¿Qué tal? Eva Longoria, de verdad yo me quito el sombrero con ella, porque el elenco, mientras que practicaba con todos ellos, me decían, es que estuvo embarazada, le daba pecho a Santi en las reuniones, Santi no faltó ni a un rehearsal ni a una grabación, así que yo digo, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hacen ustedes? Bueno, porque Dios nos da ese poder, ¿eh? Es difícil, pero ahí podemos, ahí vamos, las mujeres tratando de salir adelante. Muy bueno, gracias Jessy por ese reporte. Y miren, hablando de mujeres, la están viendo, la gran Aubrey Plaza comparte con nosotros. Las mujeres podemos, mi reina. No sé cómo, pero...